Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo Hola, están? Hola, Carlitos, ¿qué tal? buenas noches, ¿cómo están? Esperamos que bien en esta noche fría. En esta noche Oye, la intro me deja pegado al techo, weón. ¿por qué, compadre? Está Porque muy fuerte. suena terrible fuerte. No, y justo ahora terminando, o sea, empezando el programa, terminó el intro nuevo, así que va a estar un poquito más bajito el. Porque es que hay personas que son un poco sensibles de corazón, entonces ¿En serio? ¡ay! Empieza el intro del programa y van a quedar pegados al techo. Bueno, así es la cosa. ¿Qué tenemos para hoy día, Carlitos? Vamos a poner nuestros queridos banners. Hoy día vamos a tener a... Ahí está. Hoy Ese es tenemos el menú para hoy. invitados especiales y espaciales. Así ¿Qué es. tal? Vamos a tener a Jimena Aravena. Ella es Makeup Artist, ¿cierto? Y también vamos a tener a un artista electrónico. Él es Jeremías Fuentes. Él es espacial, que lo vamos a tener un ratito más. Y además hoy día también vamos a tener sorpresas con Amoníaco. Vamos a estar en directo, vamos a echar una miradita a lo que está pasando en el festival Poliéster, ¿se llama, Carlos? Extreme Polyester. Oye, yo creo que vamos a estar así como los noteros ahí cachados. Vamos a Mirando. tratar de si es que nos pescan por el chat, algo va a pasar, algo va a pasar. Es un experimento que se nos acaba de ocurrir. Así que vamos a estar. Okay, nosotros estamos como invitados en el festival, Festival Fiesta Extreme Polyester, que se transmite a través. También va a estar transmitiéndose a través de Twitch. De Me Twitch. Bien. Muy bien. Pero vamos a estar nosotros también ahí digamos, como en la alfombra negra que tiene la fiesta. Así que, Es como un concepto nuevo, claro, es que la fiesta es ¿eh? más dark, entonces había que darle. No, es que no se le puede decir así como alfombra de encaje, porque es muy. ¿No? No, Debe ser la alfombra alfombra. roja de sangre puede ser, no sé. Ah, también puede ser, ¿eh? O Sí. alfombra de murciélago, no sé. De terciopelo. Ah, No no me sé. toquen los murciélagos todavía. Oye. Vamos empezando a subir los viewers de Twitch. Hay mucha gente que nos está preguntando, ¿por qué están transmitiendo en Twitch? Twitch la lleva, po. Y nosotros le decimos, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué todo tiene que ser YouTube? ¿Todo tiene que ser Facebook? Si Facebook o YouTube quieren que nosotros transmitamos ahí, ¿cómo se llama? Pedir, mandar un mail a amoniacobanda@gmail.com y nosotros vamos a acceder, a lo mejor, tal Vamos vez, a evaluar a la evaluar. propuesta. Ya que nos habían preguntado el informe del tiempo para hoy, Carlos, que son las 21:08, 9 Está grados, muy helado, muy helado. muy helado. Y tenemos ya a nuestros invitados, Carlitos, los tenemos a todos, Llegaron, 100%. llegaron. Llegaron, Estaba llegaron. preocupado porque no había ahí una comunicación, pero Nos finalmente. estamos viendo acá en Recibió mi directo. telegrama. Bueno, Recibió mi telegrama. usted, el conteo de invitados, 5, 4, 3, 2, 1, y ahí están los invitados. Invitado, Bienvenidos. bienvenido. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, están? Hola, bien, aquí estamos. Hola. Hola, hola. Bueno, como el contexto es nocturno, en mi habitación, Ah, aquí estamos. por eso que no me contaba. Bien, bien. Por eso. Eso. Chiquillos, Chiquillos, lo que sí le voy a le pedir voy que a le pedir baje que le un baje poquito a a sus sus volúmenes volúmenes porque se porque empieza empieza acá a hacer bola. No sé bola. quién No sé tiene quién el tiene el volumen un volumen un poquito poquito alto alto para que le porque lo baje tengo en el. mitad. Ya. Ahí. Ahí sí, Ahí sí, perfecto. perfecto. ¿Sí? Ideal si Ideal se si se pueden pueden poner poner audífonos. audífonos. Pero no, usted está bien así, Jimé. Yo puedo Ya. ponerme. No, pero No, está pero está bien. bien. Está todo Ahí en pie. puedo. Ya. No le vamos a arruinar el look. No, para Ah, nada, no. por Por favor. favor.
estaremos en casa, pero no digna, pues. Ahí con puro glamour ahí de parte de la Jime. ¿Cómo está ahí, Jime? Bien, ¿y cómo están ustedes? Nosotros todavía, bueno, todavía en cero, pues soy mi vecina. Oye, sí, y pues estamos al lado. Estamos bien, pero muy chascones, muy barbones. Yo sé que un día nos va a ver en la calle y nos va a pegar. Vagamundo está él. No, y aparte, Carlos, ¿por qué subiste de peso? ¿Por qué no te has cortado el pelo? Claro, está larguito el pelo, yo no he dicho nada. Pero no, ya cuando se acabe todo, obviamente ya habrá que podarlo. Ahí nos colocamos en forma todos. No, me al contrario, como que he bajado más que subido. ¿Sí? Se le nota, se le nota. ¿Y usted dónde? ¿Cómo está espacial? Yo, bien. En realidad, bien, del mismo ancho. No variaba. Ni bajado ni siquiera he subido. Ah, bueno, eso así es, que la raja. Ya, estable ahí, estable dentro de la normalidad. Oye, que te tenía hoy el programa. ¿Cuál es, qué número es de programa? Es que lo que pasa es que nosotros con Rodrigo habíamos empezado el show en marzo. Apenas comenzó todo el tema de la cuarentena. Empezamos con una idea, después empezamos como a agrandar, tuvimos invitados internacionales, etcétera. Pero hubo un punto que a Rodrigo, porque Rodrigo del Radio Control acá, hubo un equipo de ahí que falló y nos fuimos a la B. No, hubieron dos equipos, se quemó un computador y se quemó un mixer y hubo mucha plata involucrada, entonces recién estamos saliendo. Y además, en todo caso, había que conocer bien la tecnología. O sea, esta nueva casa, ustedes, si se fijan, ahí están, allá arriba están los, no, al otro lado. Están los logos. Está el logo, aquí arriba, ¿ah? Todo esto bonito, los banners, abajo, todo este tipo de cosas, uno las va conociendo y practicando y mejorando. Está súper bueno el formato. Sí, pues. Aquí yo debería decir así, como, aquí, no, para el otro nombre lado, aquí, no, para allá. Sí. Nombre aquí. Ahí está, y nosotros estamos transmitiendo ahora. Tenemos que hacer una foto los cuatro. La Jimena aquí, espacial allá, aquí. Sí, no, pues. Está buenísimo. Mira que como ha estado con los programas en Zoom no, nomás, es como igual es otra onda. Es otro formato. Sí, nosotros igual tuvimos un experimento también con Zoom. Un pololeo en Zoom. Pasamos por OBS. No, y ahora nos quedamos acá. Pero igual es mucho entretenido porque como por el horario, como que sacarle un poco lo formal, porque somos igual un poquito más formal, encuentro, así como que siempre las charlas, entonces esto es como en realidad es Zoom de oficina, así que esa weá, por favor, no. Zoom para la casa. Sí, por eso digo, ¿lo hago con fondo blanco o vamos nomás a mi habitación y ahí, desde ahí les hablo mejor, ¿no? No, y la idea también es que esto sea completamente informal. Acá están permitidas las chuchas. No las chuchas en sí, como, oye, man, sino que si te sale uno así natural del alma, dilo nomás, nadie te va a retar. Da lo mismo, da lo mismo. Recién están llegando los auspiciadores. Recién, de a poquito. Ah, mira. Sí, po. ¿Tienen auspiciadores? Sí, po. Auspiciadores Audisoft. Audisoft. Y tenemos Cian también. Puro auspiciadores fantasma. R. Gemelio y Santiago Noé. Cuatro. Al toque. Voy a ir también, ¿eh? Demoníaco. Oye, cuéntame una cosa, y esto acá, ¿la gente interactúa? Pero por claro, supuesto. La idea es que, por ejemplo, bueno, todas las personas que se metan acá a Twitch, hay un chat acá al ladito, donde pueden dejar sus impresiones, sus comentarios. De a poquito la gente está conectando, a veces llegan uno o dos, a veces llegamos nosotros nomás. Pero no, de a poquito, la idea es que acá pueden dejar comentarios, pueden dejar no sé, sugerencias, solicitudes de canciones, porque entre medio igual tiramos música. Entonces,
Se da una conversación súper así fluida y entretenida. Esa es la idea de pasar un ratito agradable. Así es. Oye, Jeremías, cuéntanos la carrera de espacial. ¿Cómo llega a ser un artista electrónico? Bueno, primero que todo, espacial nace después que se pudo comprar el instrumento. Los sintes, que son bastante caros y todo eso. Pero Pacer ya tiene una carrera de más o menos entre 13 y 15 años, unos sintes bien rascas y de ahí para arriba. Después, cuando básicamente cachamos el live y todo eso, digamos, software de para hacer música electrónica, todo pasamos. Ahora también me da una vuelta larga por la música, porque soy un melómano, o sea, no necesariamente escucho electrónica, o sea, yo vengo escuchando música del año 70, no es que yo sea del año 70, pero del 70 para arriba, empezando por Jean-Michel Jarre, terminando por Danger and Dream, la progresía de, por ejemplo, no sé, Pendragon, Genesis, en los 80 ya el post-punk, la New Wave, entre el 2000 y o sea el mil, los 90 y 2000, Hot Chip, y de, puta, un montón de bandas, y de ahí nace Espacial. Exacto. Y bueno, y la banda chilena, Los Prisioneros, Electrodomésticos, etcétera, Ramón, la banda de mi hermano, pero eso es, o sea, básicamente nace de un melómano impernio. Eso. Buena, es una buena mezcla. O sea, imagínate de dónde partiste hasta la actualidad. Y tú generalmente este tema de internet, del manejo del streaming, tú ya lo tenías internalizado, porque generalmente estás haciendo transmisiones en directo, o sea, así nomás lanzando discos, como se dice, y tienes harta gente que te sigue. Sí, claro, lo que pasa, bueno, yo trabajo con un productor que es Cristian Cárdenas. Y con él empezamos con el tema del streaming y lo que pasa es que es entretenido, uno está ahí en la casa, no tiene que ir a exponerse, bueno, con los instrumentos más o menos caros, entonces uno toca ahí, la gente si quiere ve, si quiere no ve, y eso, pero y de ahí se ha profesionalizado, digamos, el streaming. Tampoco hacemos un streaming, puta, no sé, algo básico, tratamos de que salga, que suene y se escuche muy bien, lo más profesional posible. Bueno. Pero en ese sentido, ¿no extrañas, por ejemplo, el contacto con la gente? O sea, tocar y no sé, porque haya gente, el aplauso, ¿cachai? O sea, creo que tú también. yo prefiero tocar acá en la casa. O sea, es rico eso, que la gente te hablaba, te diga, oye, weón, puta, que te está sonando la raja, Jerez ha evolucionado, etcétera, etcétera, pero es lo que hay por el momento. Ojalá que ya cuando la pandemia y todo esto salga para adelante, básicamente logremos tener algunas tocadillas y que la gente te ha hablado, dan cuatro pelagatos juntos, pero algo salga. Pero es rico. Sí, pues. Es lo más rico, nosotros todos lo echamos de menos. Bueno, nosotros hemos tratado, al igual que tú, tratar de tocar también por internet, por streaming, hemos estado en algunos festivales y lo hemos tratado de hacer de una forma distinta a nuestros compañeros músicos. Nosotros hemos tocado en vivo, 100%, a través de una plataforma que se llama Yankazam. Y no hemos grabado nuestros videos y lo hemos mandado como nuestros queridos colegas. Lo que pasa es que el tema de estar tocando en vivo y esa adrenalina, esa cosa de que tú tienes que tocar porque te están mirando en vivo un montón de gente, es una cosa que hemos tratado de explorar con el tema de la tecnología.
y que no ha ido bien. O sea, por lo menos las transmisiones que hemos podido hacer han salido bastante buenas en términos de calidad de sonido, que es lo que nos importa. Claro, sería ideal que uno pudiera mejorar un poco el tema de la calidad del streaming, del ancho de la banda, para poder que el video también te acompañe, tanto como el sonido, y que vayan a la par. Pero bueno, de a poquito uno va tratando de hacer lo posible por ir aprendiendo, además, porque yo te digo, esta cosa, la pandemia, ha traído a muchos músicos que eran de la vieja escuela, de agarrar un computador no para hacer música, sino para estar en contacto con los demás, con sus compañeros, para estar en seminarios. Nosotros con Carlos hemos estado en montones de seminarios de músicos de afuera, de cosas legales, de cosas que tienen que ver con YouTube, con Facebook, con las transmisiones. Muchas cosas, claro, nosotros decimos, hoy las sabemos, pero claro, uno reafirma y de forma correcta las cosas que uno tiene que hacer para poder darse a conocer. Y eso es, parte del trabajo también de un músico, prepararse, estar educado tecnológicamente. Y también pasando, ahora dando el link a nuestra bella amiga Jimena, nosotros también pasamos por, o sea, más los chicos que yo, porque yo soy más novato en esto, esta no se la cree nadie. Por la cosa del maquillaje. Jimena tiene una larga trayectoria, además, a nivel profesional muy alto. Ha trabajado con muchos artistas. Más ratito vamos a revisar el Instagram de Jimena y uno que va de espaldo con la cantidad de gente que ha trabajado. Cuéntanos, Jimena, tu historia. ¿Cómo partiste? Bueno, pasa que, bueno, yo estudié diseño gráfico y me especialicé en la publicidad, pero como que tenía como la inquietud de siempre estar detrás de cámara, ¿cachai? Entonces como que no me gustó mucho estar en el tema de estar como en oficina, estar diseñando solo en un computador. Y yo cuando ya estaba estudiando diseño, yo ya estaba en filmaciones, o sea, yo estaba grabando películas, estaba haciendo cortos, estaba haciendo publicidad ya. Entonces finalmente primero me derivé en spot publicitarios. Pero siempre me llamó la atención el cine de terror y todo este asunto de los efectos especiales. Pero por tiempo, el tema de que estaba ahí, no había mucha información al respecto de dónde estudiar. Finalmente tú como que ensayo y error, probáis algunos productos químicos, hacíais tus inventos. Y bueno, y de eso ya han pasado 20 años en que estoy funcionando, trabajando en la publicidad, en el cine. Hoy día más enfocar el cine que tanto spot publicitario. Los spots casi que los hago un poco más específicos cuando necesitan algo especial, ya sea como un efecto especial o una caracterización como de algún monstruo o algo también de un beauty, que es belleza, cosas así. Pero en la forma hoy día también, hace el 2005 empezó a incursionar con las bandas. Y eso pasó por una invitación que me hizo el sello Azul con la SCE para un llamado que hacían para los músicos emergentes y que entraban en una dinámica que ganaba ahí hacer un disco, hacer las portadas y generaban equipos de distintos colores, en los cuales ahí está el Gonzalo Donoso, está el Botarro, o sea, está el Doctor Zombie, estaban todos los super crack creando estas portadas los ganadores. Pero se separaban en equipos. Habían equipos que eran un poco más super intensos, otros que estaban, pero eran de todo tipo la música, o sea, no era solo rock, ¿cachai? O sea, como que llegaba de todo un poquito. Y ahí me gustó la experiencia, y después pasó algo súper motivante porque empezó a pasarse la bola de boca en boca de que yo me dedicaba a hacer cambios de imagen a los músicos y a hacer producciones.
Y de ahí llegó la Francisca Valenzuela, me acuerdo de ella muy pequeña, tenía como 19 cuando ella llegó con su demo y me presentó el disco Dulce. Y empezamos a trabajar en el videoclip y en su imagen. Y de ahí como que, de ahí no paré trabajando con músicos hasta el día de hoy. O sea, he trabajado con bandas desde cumbia hasta heavy metal. Sí, este año estos dos últimos años estamos enfocados al rock y al metal. Y bueno, y usted, por lo que amoníaco, que hemos tenido bonitas experiencias y el cambio que hemos hecho y el trabajo que se ha hecho, porque ya cuántos años ya estamos juntos, ya no me acuerdo. Pero es harto tiempo. 2013 empezamos a trabajar. Sí, más o menos. Entonces uno como que va perdiendo porque ya es familiar. Y aparte que a mí me encanta mucho la moda. Me gusta la moda, pero trato de no mezclarla. Porque el tema sensible que hay con las bandas, que son, si bien son un producto, que es la parte más fría que tiene que encajar en el engranaje del arte que ustedes hacen. O sea, no todo es, ya, hacen la música, pero tienes que ir acompañado de una imagen, ya sea para medios, para gráfica, y cómo te mueves y te desenvuelves en el escenario. Por eso yo siempre les digo, toquen, para que se suelten, ¿no? Y como que así he ido forjando como el camino y me he dedicado tanto a la producción de imagen como al maquillaje de efectos especiales en estos últimos 15 años, porque en general llevo 20 años ya en los medios trabajando full. Oye, Jimé, y cuéntame, ¿cuál ha sido el artista más grande, así como con el que he trabajado? Igual ha sido como el, o sea, sin nombre con el peorcito, pero la experiencia, así como... O sea, experiencia negativa podría ser una experiencia positiva. Ajá. A ver, mira, yo trabajé un buen tiempo, tuve como 4 años haciendo específicamente celebrities. Y las celebrities, uno no puede tomarse fotos, o sea, por protocolo yo en mi equipo tengo como prohibido el tema de la foto. Bueno, ustedes lo saben, como cuando tuvimos el tema con The Cure, yo como que lo dejé súper lejano el tema de las fotos, ¿se acuerdan? Tuve 4 años De hecho, en el equipo nadie sacó fotos. No, pues... O sea, grabamos todo, pero... Pero no hubo como Robert la foto, ¿cachai? La foto. O sea, no es posible dentro cuando tú estés trabajando en esto detrás de... En stage. Estuve 4 años y, por ejemplo, me tocó trabajar con Roxana, española. Pero ella ya venía con un look. También me tocó trabajar con algunos actores que han venido a Chile. Pero uno no se saca así como la fotoregistro, ¿eh? Tuve la oportunidad de poder trabajar con Shakira, pero se coincidía con otras cosas. Pero Nacional, por ejemplo, Nacional, que me ha tocado trabajar y lo pasé súper bien, y como que el proceso de ellos desde que comenzaron hasta cuando hicieron la despedida, estuve en algunos videos, no en todos. Los Bunker, por ejemplo, súper bonita experiencia trabajar con ellos, súper amoroso, o sea, hay como crecimiento, porque está ahí en algunos videoclips de ellos, en el comienzo y después en el final, o sea, igual como era motivo trabajar en el último concierto, por ejemplo. Claro, pero el nivel de producción también cambia completamente. Cambia, y tú decís, chuta, cuando no hay presupuesto y ahora hay mucho presupuesto, o sea, cambia absolutamente. Hay artistas que, por ejemplo, son, yo creo que los que más jovencitos hoy día son más constantes con los equipos de trabajo con los cuales empezaron. Otros no, porque está bien que tienen que ir probando, porque tampoco te puedes quedar pegado con una sola línea. Claro. O sea, empiezas con una línea y la idea es que crezcan. O sea, que se expandan, que salgan fuera, y algunos que siguen con los mismos equipos. También he trabajado con la Francisca Valenzuela en su primer disco y en algunos videos que vinieron después. Pero yo no te podría decir si es mejor o peor. Yo creo que las experiencias son súper distintas, porque, por ejemplo, he trabajado con actores muy, 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 muy buenos, muy secos, y algunos que ya no están con nosotros, como he trabajado con algunos que recién estaban empezando y que hoy día tú los veías, están súper arriba, ¿no? Entonces, como que no podría decir quién es peor, porque
Tenemos claro que las personalidades son distintas y cuando son muy chiquititos son más mañosos, son más reacios. Hay algunos que no les gusta que les cambies el look y hay otros que vienen con un look ya listo. Entonces, cuando vienen con un look ya listo, tú decís, ¿qué le vais a hacer? Le ponen una camiseta rota y se ve increíble. Entonces, es como que también hay que tener como claro eso. O sea, la idea es que no pierdas la identidad. A mí me pasa al hacer la asesoría de imagen o la producción, es que no pierdas la identidad. Que no pierdan la personalidad que tiene cada uno. Si bien hay proyectos que yo no tomo, porque me llegan hartos proyectos y debo decir que me llegan varios, pero si no, tenemos que tener una entrevista previa. Y hay proyectos que sí, yo digo, mira, este proyecto ya a esta altura, uno dice, ya, este proyecto le vamos a dar y viene full. Y otro proyecto tú sabís que tiene data de término, aunque suene súper rudo. Hay algunos proyectos que he trabajado también que son súper desechables, o sea, que duran el verano. No voy a mencionar cuáles son las bandas, pero han durado solo el verano. Claro, pasa mucho también eso de que proyectos que empiezan como con todo y la producción y durarán un año con suerte y les va súper bien y después algo pasa que se desinflan, o sea, se separan, algo pasa que no sigue el proyecto y ahí quedan. Claro, o que está contemplado así, ojo ahí, porque también hay contemplaciones así como de bandas que te dicen son para el verano nomás, que son desechables, que van a comenzar y van a terminar y no hay más. Eso es un poco triste, pero hay algunos que son mucho más listos y esas bandas han salido grandes solistas. ¿Para qué vamos a nombrar bandas? Pero han salido grandes solistas de esas bandas de verano. No, son productos quizá un poco más preparados o quizás como bien pensados para un objetivo final. Claro, yo me he ido de gira, por ejemplo, con algunas bandas. Me he ido a Brasil, he estado, por ejemplo, en Barcelona, trabajé con algunas celebrities más que con músicos. Entonces, igual es como que vais viendo que en todos lados en el mundo se maneja el mismo lenguaje. Es decir, el tema es que, si bien es un producto que llega, que tú tenés que elevarlo con las cualidades, también vaya a tener roce porque son muchos días, porque estáis viajando con ellos, porque el tema de somos humanos y estamos conviviendo constantemente. Lo mismo pasa con las películas, o sea, vais un mes, 2 meses a veces a grabar y los genios depende cómo va cada día de rodaje. O Agotador. sea, hay que tener ahí una fortaleza de genio para no caer y también para tener ese coach interno para mantener al equipo elevado, pues, entretenido, porque también tú eres la persona que es la última que ven antes de que entren al escenario. O Oye, sea, ahí tienes que estamos. estar contento. Estamos ¿Ah? viendo fotitos de tu. Estamos viendo Estamos viendo fotitos de fotitos tu de tu Instagram ahí. Instagram. Sí, ahí Rodrigo veo. está Está navegando tu navegando tu Instagram. Instagram. Hay fotitos bien Sí, que me entretenidas. sigan. Nomás hay de todo ahí. Hay de todo un poco en ese Instagram. Cuéntale a la Cuéntale a la gente gente dónde te dónde puede te puede encontrar. encontrar. Bueno, ahí me pueden pillar en Jimena con X, makeup.fx. De hecho, lo tengo en mi nombre del avatar. Ahí Está me en el pueden avatar. seguir. También ahora, este último año, estoy haciendo producción de videoclip. Así que si hay músicos escuchándome, siempre pueden escribir y depende mucho de la música, depende mucho el concepto, que lleguemos a un acuerdo, qué director, qué equipo de trabajo vamos a utilizar según el proyecto. Pero ya hace como un año y medio que estoy con un tema de producción. De videoclip específicamente, y hace un año colaborando con I-Head Records, que es un sello discográfico nacional que tiene un montón de bandas. Estuvimos ahí Estuvimos ahí nosotros un nosotros un tiempo, tiempo como con habrá sido el 2014, pasamos por IGET. Va creciendo igual I-Head. Sí. Ahí tuve una charla de esta semana que pasó, estuve bien entretenido y va ahí creciendo está entretenida las bandas nuevas, el material que ha ingresado ahora. Nosotros nunca dijimos, ya no, así de repente igual vamos a llamar a Germán y decir, oye, quiero volver. Sí.
Sí, hay varios amigos míos ahí en IG trabajando, sí. Sí, yo ahora como que ahora... me llegaron otros proyectitos, porque siempre están llegando, pero siempre como en el anual, ¿te fijas? O sea, yo ahora tenía que hacer la imagen de 14 bandas, y ahí estamos, ahí ya, poco a poco. Pero yo colaboro también, o sea, también como que si hay músicos escuchándonos, escríbanme, no pasa nada, siempre pueden preguntar y siempre podemos llegar a acuerdos, siempre podemos, hay proyectos súper entretenidos y que no, y que me les digo, mándenlo, escríbanme y yo feliz. Claro, siempre, aparte siempre que sirve para, sirve incluso en el caso de que no llegaran a trabajar contigo, sirve para poder quizás orientarse, ¿cachai? De cómo funciona este tipo de producciones, porque pasa mucho de que cuando uno es más cabro, o tiene no tiene tanta experiencia, la tiende a cagarla, ¿para qué estamos con cosas? Entonces dice, no, si yo lo puedo hacer. No, si yo me puedo maquillar. No. Entonces, las cosas, cuando uno no sabe hacerlas, no quedan bien. Ahora acá yo te digo, o sea, yo tengo un equipo fuerte atrás, que no soy yo, no trabajo sola, o sea, hay un equipo de peluqueros, de barberos, hay un equipo también de make-up, de maquilladores que están colaborando, porque la ideal es que un minuto tú soltáis tus pinceles también. A veces hay proyección que no podéis viajar con todo el equipo y también les tengo que traspasar el conocimiento al músico para que también se pueda arreglar solo, ¿sabes? O sea, ya lo va aprendiendo. Pero finalmente hay algunos que me piden, me dicen, ya, yo creo que aquí estoy, yo lo hago, feliz. Pero hay un equipo detrás mío que trabaja conmigo para crear toda la magia, ¿no? Cuando es posible. Cuéntame, posible, ¿cuál es el próximo proyecto que tienes en carpeta? Lo que viene, lo que... Mira, tengo Resilience, que todavía no ha podido como mostrar todo el cambio, porque se hizo un cambio de look radical, y Resilience, ellos teloneaban a Rhapsody ahora, pero eso está de stand-by, todavía no han dicho fecha, y ellos hicieron un cambio de look súper fuerte el primer semestre. Entonces, justo cuando pasa esto de la pandemia, alcanzaron a tocar dos veces con su nuevo look. Entonces está stand-by el videoclip nuevo que van a lanzar y van a hacer una sesión de fotos nueva. Simática también está lanzando videoclip, un single, y tiene una carpeta, una sesión de fotos que se alcanzó a hacer en marzo antes de que cerraran todo. Antes de todo. Así que hay hartas cositas que están en carpeta que todavía no puede salir al aire. Nos ha afectado todo el tema de la pandemia. Yo creo que también, bueno, nos afectó a músicos y obviamente todo lo que va detrás. O sea, ¿y ustedes afectó, también? Afectó a bares, afectó, no, que me refiero a que como industria pegó súper fuerte porque, no sé, pues, por ejemplo, hay ahora bares que están, no sé, pues, haciendo rifas, ¿cachai? Para mantenerse a flote, ¿cachai? Entonces es súper complejo para todos. Ahora, espero de que luego de que esto vuelva a la normalidad, los dueños de bares sean un poco también más humildes y empiecen a tratar de mejor manera a los músicos. O sea, de partida, por ejemplo, yo soy de la idea de que los bares tengan un pago fijo para los músicos, ¿cachai? Entonces, porque al fin y al cabo... todos se benefician con, por ejemplo, una tocata. O sea, si, por ejemplo, le da la responsabilidad a que una banda, que no, por ejemplo, es nueva, no tiene muchos seguidores, que lleve gente a un bar, obviamente la gente va a ir poca gente y el bar va a ganar poca plata, ¿cachai? Y al final de cuentas ellos ganan plata por los copetes que venden adentro, ¿cachai? Entonces... ahí ellos han sido un poco flojos en el tema de ceder ese tipo de responsabilidad a las bandas, ¿cachai? Sobre todo a los artistas jóvenes,
que no cachan mucho de cómo armarse, le dan toda la responsabilidad y al final no se saben llegan... cobrar los cabros. Entonces, claro, finalmente empiezan a tocar gratis, pero llega un minuto que no todo es gratis, pero también hay, existen bandas que tocan dos veces y le agarró un sello y no la soltó más, claro. Entonces, como estar en el lugar preciso, en el momento preciso, también es cosa, no sé si es suerte o qué, pero hay bandas que han subido el escenario y ya los quieren todos los bares, y ya están pagando, o sea, sucede, porque tampoco sí, uno pasa, se pasa que... todavía. Uh-huh. Sí. Oye, yo quiero también darle el espacio a Espacial. cuéntame, Rodri, ¿teníamos algo preparado para esta noche junto a Espacial? Por supuesto, Carlitos. Hay una sorpresa para todos los amantes de la música electrónica. Por supuesto, nos va a deleitar en unos momentos más nuestro amigo Espacial. Vamos a hacer un en vivo. ¿Qué es la idea de este web show? Que es a los músicos les damos la oportunidad... tal como alguien alguna vez nos dio la oportunidad a nosotros de poder hacer música, de poder mostrar lo que nosotros amamos, y la idea es que Espacial nos muestre su música. Así que le vamos a dar un ratito, ¿te parece, Jere? Para que los robos te muevan las cajas y toda la gente que está ahí moviendo toda la cosa, para que podamos salir al aire con la música. Oye, ojalá que el cuco no se ponga a ladrar cuando estén en vivo, esto es un programa completamente en vivo, en la casa, con el perro ladrando acá al lado. No, lo muteamos. ¿Qué más en vivo que eso? Bueno, antes vieron una plumita pasar, era la cola de mi gato también, la que pasaba por acá abajo. A ver, antes de ir con Espacial al especial, que es como Espacial Especial, Jere, cuéntanos algo de ti, de lo que estás haciendo ahora a nivel de música. Parece que tú sacaste algo este año, ¿no? En realidad, para aprovechar la oportunidad, hay dos discos experimentales en Spotify. Ya. El primero es Music from Alma, que no es del alma, sino es del centro de estudio de las estrellas de allá en el norte, Alma. ¿En el observatorio? Exacto. Hoy mi prima trabaja ahí, weón. Bueno, basado en las estrellas, la música mía es basada en las estrellas. Y un segundo trabajo que también está en Spotify, y bueno, en todas las plataformas digitales, DSD y todo, pues, todas las que existen, que es un disco más experimental. Son todos experimentales en realidad. Y que se llama Atacama. Ya, tú estás en Spotify, ¿cómo? ¿Cómo te puede buscar la gente? Espacial. ¿Punto? Electronic. ¿Pero punto o no, espacial? No, punto. Estamos haciendo el ejercicio. Espacial, Electronic. Y estamos tratando de tirar una tercera placa que se llama Tan Lejos, Tan Cerca, y que está basada también en las estrellas, pero también en lo que estás en lo que nos convoca a todos en este momento. O sea, por ejemplo, el estallido social, la pandemia, etcétera. Mira. Y también hemos hecho para una película. ¿Cómo explicártelo? Ahí estamos escuchando algo. Nos invitaron a participar con una canción en la película Verónica. Una película chilena que está en este momento en un festival en San Sebastián. Y estamos, digamos, básicamente con una canción que se llama Rostros, que la voy a mostrar ahora, pero mezclada entre varias canciones. Perfecto, súper. Así que eso. Ojalá bien, que sea de su agrado, cabros. Pero por supuesto, le vamos a dar... ya saben, seguir a Espacial en Spotify. Un ratito a Espacial, así que vaya nomás, amigo, le damos para que mueva las cajas, los roadies,
todas las conexiones. Y usted nos avisa. Vaya. Listo. Vaya nomás a echarle petróleo ahí al generador de... Oye, buena. Mira espacial, ¿eh? Podemos recorrer aquí en Spotify. ¿Verdad? Tenía razón. Mira, Chucky Camata, Hidropower. ¿Se escucha o no? Sí. Se escucha el perro, sí. Se escucha el perro acá. Vamos a... Escucha tu perro ahí. Que tu perro, que ladre. Perro, oye. ¿Y ahí? Oye, espacial, debería ocuparlo yo para mis backstage. Mira. No estaría malo. Espacial. Web Music Show. Lo voy a marcar las canciones como antes. Hay que marcarlas. Espacial. Web Music Show. Bueno. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, ahí cuando... Oye, a mí me llama la atención ese que tiene ese como simbolito alemán, ese que es como una B. Uh-huh. Hay que preguntarle a... Bueno, le preguntamos de su viaje a Nueva York. Bueno, después del set, se fue a preparar para hacer un set en vivo. Ah, buenísimo. Sí, va a estar en unos minutos más. Oye, acá Radio Control me está retando, dice, Carlos, ¿eres tú el que hace el rebote? Se nota el cuco. Sí, yo te estoy retando, en directo, sos vos. Vamos a tener que guardar al cuco. No, pero hace el rebote porque tienes algo, no sé si el WhatsApp, el computador, algo. Ah, ya sé qué puede ser, espérame, un momento, por favor. Mira, acá no tengo volumen, digamos. Es que si no voy a escuchar nada. Oye, Jimmy, ¿algún emprendimiento al trabajo con los artistas en este tiempo? Bueno, he estado full como, a ver, desde el encierro. He estado haciendo la asesoría online. Yeah. Todo lo hacemos en línea, hacemos las reuniones en línea y les voy mandando sus proyectos listos como para que cuando ya esto se abra ya tengan súper claro cuáles van a ser sus looks. Lo otro que he estado esculpiendo en el taller, porque bueno, ahora no estamos en el taller porque siempre estoy con el fondo del taller y siempre como el caos, entonces ahora como que lo hice distinto. Y voy a sacar algo pronto, así que atentos, que todavía no lo voy a decir, pero va a salir prontito y que estaba esculpiendo un par de cosas y que tienen que ver con Cthulhu, así que los amantes de Cthulhu, ahí que atentos porque voy a sacar unas piezas de algunas cosas que estaba esculpiendo en el taller. Yo vi uno que hiciste del laberinto del fauno. Sí, ahí lo pasa que como hay un retraso de materiales, ahora ya me llegaron algunas pinturas, entonces ahora recién lo voy a poder pintar, porque teníamos retraso de imprimante. Oye, pero eso es con plasticina, con arcilla, con cerámica, ¿qué material ocupáis? Ese que tú viste, que es el Paleman, lo estoy haciendo con Sculpey, Doll, y ese es horneado. O sea, es una figura, ese no lo estoy sacando moldes, como único. O sea, se puede sacar un molde, pero es tan frágil, por ejemplo, las manos y todo, que hice la escultura como un juguete con este Sculpey Doll específico. Y los otros que estoy creando, eso lo estoy haciendo con plasticera, y que esos se van a ir de molde. Que no puedo decir qué es lo que es, pero ya pronto ya los voy a sacar del horno y los voy a mostrar en la web, que es un emprendimiento aparte de XMOA, es un emprendimiento aparte, que es el X Project, que lo tengo ahí stand-by. Porque igual la demora que he tenido ha sido de los materiales exclusivamente, porque tú sabes que con todo esto los lugares han estado cerrados, como que no ha llegado, están agotados, así que como que eso ha sido retraso de algunas difícil. Cosas. Yo compré unas cosas en eBay y llegan a llegar como en octubre. Claro. O sea, imagínate que yo pedí unos materiales en abril y me los entregaron ahora, hace como 2 semanas.
Y tenían así prioridad, así envíos y ultra flash. Claro, y finalmente imagínate que la chica me dice, si no los vienes a buscar, sigue en la cola y pierdes tu producto, se lo van a pasar a otro. Y yo, no, así como, así están las cosas. Igual está complicado, pero no veo que hay que reinventarse. O sea, esto que está pasando hoy día, espero que muchos cambien un poco la mentalidad. Pues, ¿sí? Nosotros que estamos acostumbrados a ser independientes, los que nos estamos viendo ahora con ustedes, Rod y Vandal, que siempre sé que están haciendo cosas independientes, es súper difícil reinventarse para la gente que es dependiente, encuentro. Yo creo que ahí van a aprender un montón de cosas que no estaban acostumbrados, porque la cosa de estar todo el rato en el encierro como que es normal para nosotros que somos independientes. Sí. Si el tema pasa que nos afecta por los materiales, nos afecta como por los tiempos, pero el resto es complejo. Claro, es que eso en relación a lo que te comentaba hace un rato, yo creo que, por ejemplo, mucha gente que trabaja ligada a artistas va a tener que cambiar un poco el switch con el tema de cómo trabajáis con un artista, porque generalmente, y estamos hablando de artistas independientes, porque obviamente sabemos que, por ejemplo, no sé, pues si estamos hablando de artistas como la Fran Valenzuela, ¿cachai? Como la Denise Rosenthal, ahí hay lucas de por medio y obviamente sus artistas tienen un sello grande por detrás. Es que hay un sello, ni siquiera claro. Por ello, ¿cachai? El sello que los ayuda a crecer también, que eso está claro. Bien y puede gestionar cosas. Ojo, que está complicado el tema de rodaje. Un colega hizo un video hace poco de la Denise Rosenthal en colaboración a España y otro país. Yo te digo, tuvo 3 horas para grabar y está complejo el asunto. Entonces tampoco es tanto como el sello, sino que la logística de las cosas está complicada. Claro. Sí, pero a lo que voy es, por ejemplo, muchos artistas independientes a los cuales, por ejemplo, se le hace muy complicado invertir en determinadas cosas, en videos, por ejemplo, en grabaciones. Se tiende como, no quiero ocupar la palabra usar, pero como que el único que no gana plata es el músico, ¿cachai? Porque tenés que pagar un montón de cuestiones, incluso hay locales que te cobran por tocar, ¿cachai? Hay que pagar amplificación, hay que pagar el transporte, el maquillador, el sonidista, iluminación, ¿cachai? Y un montón de que yo digo que está súper bien. Obviamente cada uno debe recibir un pago, ¿cachai? Porque obvio. Son trabajos, ¿cachai? Son distintos ítems y que ellos no los toman en consideración. Pero, por ejemplo, si no hay un pago fijo para el músico, ¿cachai? Uh-huh. El que es el que tiene que cubrir todos esos costos, ¿cachai? Estamos mal, porque mira, hay locales que sí, uno va, toca y le dan la puerta, pero el local se encarga, por ejemplo, del sonidista, de la iluminación, ¿cachai? De que tú no gastes nada en cuanto a producción, ¿cachai? Y lo que corresponde es que ustedes, por el hecho ya de gestionar el ir, ustedes deberían de pagarles. O sea la base, que una base por último, claro, del gasto base. Básico. Porque, por ejemplo, cuando empecé a tocar, estamos hablando finales de los 90, uh-huh. Yo todavía alcancé la colita de que a los músicos les pagaban, ¿cachai? Entonces uh-huh. A nosotros nos iba relativamente bien porque, por te ejemplo, extraña esta, te extraña. Habían discotecas, ¿cachai? Que nos contrataban el mes completo, entonces íbamos a tocar viernes y sábado. ¿Cachai? Y nos pagaban viernes y sábado y nos pagaban el día, ¿cachai? Y con toda esa platita que uno juntaba, compraba instrumentos, ¿cachai? Pagaba sesiones de fotos, qué sé yo, ¿cachai? Pagaba un disco, qué sé yo. Y la cosa es que de mediados del 2000 que ya esa cuestión se empezó a desaparecer y los locales empezaron a cederle esta responsabilidad a los músicos de llevar gente. Y dejar de pagarle a los músicos, ¿cachai? Uh-huh. Porque antes, por ejemplo, yo me acuerdo que uno iba al bar y decía, ya, puta, me gustaría tocar X día. Ya, puta, te puedo pagar 60 lucas. Ya, puta, puta, estaba hablando, comienzo del 2000, igual 60 lucas eran buenas lucas para la banda, ¿cachai? Sobre todo a bandas chicas, eran más que bien.
Y imagínate, 60 lucas viernes, 60 lucas sábado, y por 4 ya tenía igual unas lucas buenas para pa juntar, para pa hacer lo que tú quisieras ir con la banda, ¿cachai? Entonces, que el bar, que los bares se callen por pagar unas lucas básicas, ¿cachai? Ahora, ojo, chicos, esta viene la fecha en que pueden postular para los fondos, pero yo no estoy tan de acuerdo a hacer los fondos por... No sé. No, nunca nos hemos ganado un fondo. Siempre... Es que, bueno, yo a veces nos tratan los fondos porque depende cuál es tu línea, qué es lo que estás cantando, cuáles son tus pensamientos, porque también sí. Es como que hay mucha gente que funciona a través de los fondos. Fondos claro. Concursales, la cosa no funciona tan así. Yo creo que la autogestión es mejor. La última vez que postulamos... Una de las respuestas era la banda lleva demasiado tiempo... sin alcanzar como cosas importantes, así que no vale la pena pasarle la plata. Como que, ya, gracias. Gracias por tu aliento. Claro, de puta, estos güeyes se han esforzado, siguen, ¿cachai? Ya, puta, vamos a pasarle las lucas a estos güeyes para que hagan algo bueno con las lucas. Porque la idea igual es buena. Y le estaba pidiendo 500 lucas para ir a tocar a Lima, ¿cachai? A ver, yo he visto bandas que cobran 500 lucas y siento yo que no merecen, bueno, todos merecen por el gasto que hay de atrás, porque es la gestión que ustedes se gastan, o sea, a ver, ustedes cobran 500 lucas, ¿cuánto van a ganar de ahí? 100, porque entre que le paga el sonidista, la van, es verdad. Porque a ver, aquí no estamos hablando de que vaya a llevar un instrumento, o sea, tiene una van, porque tienes que llevar todo, o sea... a veces se les olvida a algunos que hay un gasto de trabajo humano y la logística que ustedes tienen que hacer, aparte la prueba de sonido, el sonidista, porque si el sonidista es como lo oyó en un local, tú llevas tu sonidista. Claro. Sí. Porque vaya a la segura. Por eso el tema de que, por ejemplo, si los locales siguen con la dinámica de darte toda la responsabilidad y de llevar gente, y más encima tenéis que costear todas esas cosas, porque a veces no tenéis que pagar todo porque depende del evento también, ¿cachai? Eso no puedes prescindir de uno u otro elemento, ¿cachai? Pero por ejemplo, tenéis un local que va a estar lleno, si es que el local se encargara de llenarlo, porque a ellos yo creo que a quien más le interesa que el local se llene. Sí. Porque el local es de ellos. Ellos venden con el local. Ellos tienen que pagar cuentas del local. Tienen que, un montón de cuestiones. Pero para que se llene el local, vale a ustedes que van a tocar. Entonces también es como... Pero es que, claro, es que por eso, por ejemplo, debería ser un trabajo más en conjunto. Porque, por ejemplo, a veces los locales no mandan un dedo para llevar gente. Porque sabéis que también qué pasa, que la autogestión... Yo voy a ser muy pesado con lo que voy a decir. Pero creo que se ha perdido y algunos músicos se han puesto cómodos, porque yo me acuerdo, porque todos hemos sido jóvenes, aunque uno parezca joven, puede ser la juventud. Bueno, habían afiches pegados por todos lados, po. O sea, salía el mismo músico a pegar la cuestión con el engrudo, no sé, con el pegamento, con la pegatina, con la fotocopia, no sé, lo que sea. Y esa cuestión igual te lleva gente, y da igual, está más flojito, que no hay un flyer, nada. Entonces, también hay que hacer un mea culpa interno de que si yo quiero que lleve gente al local, también tengo que hacer algo que no sea la lista. Yo estoy en contra, voy a decir esto, no me inviten si quieren los que están escuchando lo que voy a decir, que la lista de amigos, si tenía una buena lista de amigos, por ejemplo, y esos amigos traen otros amigos y van a consumir mucho y el local te va a pagar, vale, dale con la lista de amigos. Pero si la lista de amigos, tú vayas a tocar para tus amigos, la verdad es que no estoy haciendo como un ojo crítico ahí, porque la idea es que tú tocáis para la gente, o sea, la idea es no tocáis para el amigo, ¿cachai? Porque no es el asado, no es la convivencia, que eso a mí me pasa mucho cuando empiezan con la lista, oye, qué mala onda. Y también el tema del amigo, que si el apoyo nacional, hay bandas súper buenas y que la gente va.
y va por sí sola, y otros que siempre están esperando la lista, o sea, ¿para qué? Si, ¿cuántos se salen a entrar a una cuestión? ¿Tres lucas? ¿Vale? Claro, son dos, tres lucas y adentro se toman 15 lucas en chela. Y es nada, o sea, puedes pagar por una banda internacional que a lo mejor suena a raja, sí, pero hay un espectáculo detrás, y yo lo digo por ustedes porque ustedes tienen un show bueno. O sea, ustedes hoy día están para cobrar lo que vale verlos. Por el tiempo que llevan, por lo que han hecho. Por... Hay bandas que la verdad que todavía están en algunos bares, ¿para qué vamos a nombrar? ¿Para qué nos vamos a quemar? Pero la idea es que hay que salir de ahí un poco. Pues. Sí, la burbujita es chica, pero a mí yo con la lista de invitados soy como súper pesada con eso, porque no debería. Nosotros ya hace un buen rato ya tenemos la lista. Yo creo que los invitados serán 10, porque van las parejas, ¿cachai? Una que otra persona que tiene que estar, ¿cachai? Pero ellos traen después... gente, a eso voy. No. Que traen un grupo bueno de gente que al final aquí lo que le interesa al locatario, llenar el local para que la gente consuma mucho y finalmente es así. Claro. Ahora, como te digo, debería ser un trabajo más en conjunto, porque, por ejemplo, como te digo, el local que no se preocupa de llevar gente es porque, por ejemplo, no está muy preocupado de su negocio en sí, ¿cachai? Porque ponte tú que si el local un día no lleva gente, para ese empresario es día perdido. O sea, imagínate ya, contratáis X banda. Y esa X banda, puta, tiene 5 amigos nomás, ¿cachai? Y de los 5 van 2. ¿Cachai? Entonces, es también pega del empresario, dueño del local, es averiguar ya bien a qué banda voy a llevar y también invertir un poco de tiempo en llevar gente a su local, porque, como te digo, el negocio de él. ¿Quién produce el evento? Claro, es que por eso pues, los dueños de bar se están comportando como eso, como dueños de bar, ¿cachai? No como, porque si tienen un bar para poner música en vivo, deberían trabajar más como productores que como dueños de bar, ¿cachai? Pero yo te cuento por experiencia, así, bueno, otro estilo de bandas, tampoco under, porque yo encuentro que las bandas under igual son un poquito más flojitas, pero yo creo que en la antigüedad, así como, te voy a hablar de una cosa muy extrema. Los metaleros tampoco hacen tanta publicidad, pero sí, por ejemplo, las cosas punk, ¿por qué se llenan tanto? ¿Cachai? Porque llenan Santiago. Antiguamente también existía, bueno, la Blondie llenaba Santiago de carteles, y por eso llena de gente. Claro. Pero ahí había un productor que se dedicaba a hacer eso, y hasta el día de hoy todavía lo hacen y no han dejado de hacer eso, a pesar que tienen la plataforma de las redes sociales. Ahora, porque la red social te asegura mucho, pero los bares, como bar, no hacen jamás publicidad. Entonces, claro, tienen que echar los músicos a. Por suerte, el mismo día del evento suben el flyer de. Ya, hoy día esto. Pero... Claro, entonces, como un recordatorio. Deberían estar preocupados de. Porque, por ejemplo, no sé, pues, o sea, lo que pasa ahora, ¿cachai? Los locales están súper. Yo creo que acogotados con deuda porque no tienen gente, ¿cachai? No va gente por todo lo que está pasando. Entonces se tienen que reinventar, ¿cachai? Hacer rifas, ¿cachai? Hacer, no sé, venden delivery, qué sé yo, se reinventan de otra forma. Entonces deberían más pensar como. En una situación extrema, como que llevar gente, o sea, ellos también preocuparse de llevar gente, porque imagínate, si el dueño del bar más la banda se preocupan ambos de llevar gente al local, el local se va a llenar. Entonces, y ambos van a ganar, ¿cachai? Gana el local porque se llena, porque vende mucho copete, y la banda porque está llenito, es bacán tocar con gente y pueden caer unas lucas, ¿cachai? A la banda fija. Entonces, hay locales, por ejemplo, que trabajan con el trato de que pagan un porcentaje, ¿cachai? Y si llega más de la gente que ellos quieren, te pagan un poco más, ¿cachai? Para que la banda no tenga que estar vendiendo entradas, ¿cachai? Pero puta, yo creo que igual depende mucho de cómo
de cómo sigue evolucionando el tema de la pandemia y de los locales, cómo se van a reinventar. Es que por eso la reinvención es la que tienen que hacer ustedes también como músicos, de ocupar las redes sociales y de tomarse las redes sociales y empezar a hacer streaming y hacer, aunque no sea fácil, hacerlo de algún otro modo, una cosa dinámica que los mismos chicos que los están viendo, que están llegando más gente afuera también del país, esta cuestión va a estar un buen rato con el tema streaming. Entonces yo creo que hay que ocupar esas plataformas, porque finalmente hoy día solo apuntar a un bar, que ese es el problema, todos apuntan al bar y no apuntan al festival, ustedes sí, pero como que en general todos apuntan a tocar en el bar tanto, y al final siempre en el mismo bar, y ya sabes la experiencia, ¿cachai? Que es lo que les va a pagar la entrada es la que gana, y ustedes hacen un gasto enorme, que no es una entrada, o sea, como que llega un minuto que la categoría de las bandas no puede estar todo el rato en función a un bar. Eso voy. Sí, aparte que hay un universo tan pequeño de locales que al final por Facebook todos los bares y hay que darte la vuelta a por acá, los clásicos por mi bar. Mira, yo creo que la iniciativa, Carlos, disculpa, creo que iría de ustedes como las bandas que ya están más consolidadas. Tomar a las bandas que recién están empezando y apadrinarlas, como se hace en Japón y se hacen en varios países, en que toman las bandas y no de que sean los teloneros, sino que los apadrinan y estos niños traen otra gente y así. O sea, no solamente como, ay, mira, voy yo, pero no invito a nadie. O sea, como tomarse el local y decir, oye, yo voy a invitar a otra banda. Claro. ¿Cachai? Y esa banda va a traer a otros amiguitos, va a traer una nueva generación de gente, y así hacer como otro tipo de hermandad, por decirlo de alguna manera, porque me parece como que ya hay bandas que llegan ahí al tope, pero ¿por qué no invitas a otra? Acá en Chile, yo creo que un problema ya cultural, que el músico chileno como que tiene que haberse las por sí mismo nomás, ¿cachai? O sea, como que si te va bien la raja, pero con suerte voy a ir a alguien más, ¿sabes? Ojo, eso es aquí en todos lados. Lo que pasa es que si tenés la suerte que justo te pilló un manager movido, no te soltó más y tú tenés todo. Oye, por ejemplo, yo estoy trabajando con los Pope y Joan hace ya como 2 años y ahora yo estoy a cargo como de la banda, ya como manager y esas cosas, pero con la pandemia no se puede hacer mucho. ¿Pero qué hicimos? Hicimos un tema de que ellas trabajaran en redes sociales y que lo que está haciendo, están haciendo un programa, por ejemplo, el día sábado, en que está toda la banda completa en vivo, y ya es como un carrete, así como los sábados. Y en la semana hacen un desglose, no sé, está el guitarrista con otro guitarrista de otra banda, invita a la baterista a otro baterista, así, y la cantante a otra cantante, y está bueno, ¿cachai? La dinámica, o sea, creo que ha funcionado y ellos lo van haciendo solito cada semana y súper bien. ¿Sabes? Han tenido más seguidores y más gente que los está siguiendo, y ojalá que eso se repercuta cuando ya salgan y puedan tocar. Para meter la cuchara, hace un tiempo, cuando, no sé si se acuerda cuando salió el tema de la ley del telonero. Yo me acuerdo que posteé algo en la SGD y bueno, muchos me quedaron así como, no sé, ¿para qué lo hiciste? Yo creo que el tema del telonero tiene que ser a todo nivel. O sea, claro, viene un gringo, tiene que meter un artista chileno. Pero nosotros tenemos un segmento A de artistas. Esos también tienen que pagar, entre comillas, el telonero. Si van los tres, compadre, uno de región, si voy a Concepción, un ¿cómo le llaman? No sé, un emergente. Que debería. Sí, pero no un emergente que tenga 15 años, o sea, un emergente y lo arrastre. Pero tenga que ser obligación. No puede tocar Lucibel sin que antes haya tocado un tipo de la comuna. Una cosa así. ¿Sí? O sea, escalar esta cosa y que la exija el mismo músico. O sea, que venga Valenzuela o que venga, no sé, el Cote Fonseca, diga, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos, vamos a tocar aquí en Quilicura, pero ¿hay alguna banda? Debe ser así.
Entonces, esa cosa escalable es una cosa del corazón. Yo te digo, Carlos conoce, nosotros hemos ido a tocar un montón de veces. Bueno, yo en el último tiempo he ido a tocar un montón de veces a Perú. Y en Perú hay un cariño por la música y un respeto. Pero, o sea, a uno le vuela la cabeza. O sea, aparte que tú puedes tocar de lunes a domingo, y entonces para el músico chileno, puta, yo toco todos los días, po. Allá no, hay una cosa, es una cosa normal, como le llaman ellos, normal, a todo lo que es, ¿cómo es la descripción de sacarlo? ¿El del normal? Normal, pues, bueno. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros tuvimos una linda experiencia, una linda y más o menos nomás fuimos a un pueblo que se llama La Oroya, que está a 3.800 metros de altura. O sea, es una cosa por allá, más arriba que Calama. Y habían unos tipos con unos carteles, con unas fotos de amoníaco, y los tipos cantaron todas las canciones. En un pueblo, pero lejísimo, imagínate. Sabían todas las canciones de amoníaco. Y los tipos después traían las fotos para que tú sepa que las firmaras. ¿Y eso lo registraron? Tenemos fotos. Tenemos un amigo que aprovechamos de mandarle un saludo, es Darling, que siempre, cada vez que amoníaco está en cualquier parte, el tipo pone su saludo. Esa gente preparada, o sea, imagínate, el fan preparado también requiere de un artista preparado. Un tipo que vaya y esté dispuesto, que es como, entre comillas, el artista como antiguo. Está bien el tema de manejar las redes sociales, manejar el marketing digital, pero... Claro, obviamente. Y esa cosa de el ser escalable en el tema del telonero, yo creo que debería ser una cosa que la misma SCS dice, que compadre, desde ahora vamos a hacer este tema telonero por comuna. O sea, no ni siquiera SCS, sino que los músicos de solo de ponerlo ya dentro de sus contratos, sí. Decir, oye, yo voy a tocar si toca otra banda del claro. Lugar o algo así. Sí, a mí, por ejemplo, mucha banda grande me ha comentado cuando yo le he... Porque créanme que le veo a todas las bandas grandes. Yo te creo. Un ladito así para abrir para su show, qué sé yo. Y yo estoy tan acostumbrado que me digan, no, es que puta, que la producción, que nosotros no tenemos nada que ver. Pero loco, si tú estás ahí, vaya a tocar en un evento. No te cuesta nada decirle, oye, ¿sabéis que me gustaría que tocara esta banda antes de nosotros? Sí, lo pueden hacer. ¿Cachai? No cuesta nada. No, pues. Y siempre me dicen, no, qué puta, que la producción, que... O no, una vez me dijeron, no, es que ¿sabéis qué? Porque iban a tocar en La Blondie, no voy a decir qué banda. Pero iban a tocar en La Blondie y me dijeron, no, es que ¿sabéis qué? El escenario es muy chico. Ya, no, si yo tocaba en La Blondie, pero así como, ya, sí, no, gigante no es, pero tampoco me digan que... Pero tampoco tocáis algún ISO, ¿no? Y ustedes son tres, nosotros somos tres... A ver, si no, el escenario La Blondie me dicen que es pequeño y está Exocet tocando en todo el escenario, Exocet entra con una batucada, déjame decirte que no es un escenario pequeño. No, pues entonces que me digáis esa cuestión de que el escenario es chico, que por ese motivo no te puedo invitar, es como... Ya. No, y al contrario, ¿sabes por qué? Yo he estado con bandas cuando están y preguntan, oye, ¿podemos invitar a bandas? Y es cosa que ellos digan, vamos, subamos y ya. O sea, es claro. Cosa de que empiecen a hacer la costumbre ya las bandas de que tiene que haber un telonero nacional y que no sea tan emergente, pero que lleve ya su rato. Es que lo que te decíamos, de que la banda grande debería, o lo que decías tú también, pues de que deberían apadrinar a alguien así como... Pero eso viene, o sea, nace de acá, ¿cachai? Onda, no es algo así como que lo hagan así porque sí, ¿cachai? No les va a llegar el palo solo a estos locos, ¿cachai? Pero que alguien lo haga, porque por ejemplo las popes, a mí me ha tocado que ya han invitado gente y así también a ellas las han invitado otros, entonces yo creo que el circuito es el que tiene que cambiar un poco eso, no sé, qué estilo, ¿cachai?
Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, siempre invitamos a alguien a tocar. Sí. Súper. Raro es que nos inviten a nosotros a tocar. Esa weá es muy rara. Es muy rara esa weá que nos digan, oye, Carlos, me gustaría invitarlos a tocar a tal lado. O no, raro. La otra cosa que también llama la atención es que tú los invitas y después ellos invitan a otra gente y nunca te invitaron de vuelta. A eso voy, po. Yo me acuerdo que un par de bandas con las que compartimos hace unos años atrás, nosotros invitamos a varios eventos a tocar. Unos mejores que otros. Y después a ellos les salió un evento así súper interesante. Y puta, así fue como, oye, ¿nos podías invitar a tocar? Ya, y fue como, ya, sí, dale. Pero no les nació invitarnos, ¿cachai? Entonces, eso a lo que voy. Nosotros somos súper buenos para invitar, ¿no? Y no vamos a parar de invitar a otros artistas cuando toquemos en vivo, ¿cachai? Don Jere. No hay que hacerlo, pues es que mira, que al final es como cuando uno enseña, o sea, es por repetición. Tú repites, al final va quedando, pero cuesta, porque es una cuestión de idiosincrasia, es una cuestión de cultural, ¿cachai? Los egos también, hay hartos. Sí, pasa mucho eso. Es como que. A mí, por ejemplo, igual, me ha tocado un montón de veces que la banda que invitamos es la media banda y quedáis con depresión, pues después no queréis tocar, ¿cachai? Pero claro, la cuestión es como, puta. No le pasa. La cosa es compartir el evento, ¿cachai? Pero ojo, ustedes tuvieron un escenario en el cual estaban sobre más de cuántas personas. ¿Cuántas personas eran? Eran más de 2.000 personas. O sea, tampoco estamos hablando de un escenario pequeño. Entonces, es súper distinto a tocar en un bar y a subirse con todos los huevos a un escenario en que estés tocando frente a 2.000 o 3.000 personas. O sea, usted no es como cualquiera la hace. Si igual da un poquito de cosita, como que no es tan fácil. No me refiero al estadio. No, pero te lo digo como en general. Como porque bueno, las banditas que están acostumbradas a estar en los bares, como que les cuesta un poco invitar a la banda que tiene más humildad en el sentido de que tú decís, me invitan. Pero se le olvida cuál es el escenario que pisaste tú, ¿me entendí? Claro. O sea, como que no es que hay un retroceso, pero tú vas con tu humildad a tocar. Nosotros hemos pasado por grandes escenarios y escenarios así, pero... Pues sí, yo lo sé. Hay un meme, de hecho, el otro día se lo mandé a Jano, que era un meme que dice así como, no, o sea, ahí hay instrumento y escenario, y sale un escenario así, pero terrible, feo y malo. Y fue una vez que nos pasó en una localidad de... No, ya en la estación central fue ya la allá fue. ¿Ya? Y me acuerdo que Jano estuvo encargado de la gestión de este evento, ¿cachai? Entonces Jano me dice, oye, ¿sabes que nos invitaron a tocar acá en la Moni de la estación central, po, weón? Vamos. Sí, bueno, me dijeron que iba a haber escenario de la Muni. Entonces, ¿tú te imaginas escenario de la Muni? Ah, puta, un escenario, pues, ¿cachai? Van a haber otros artistas de ahí, del barrio, ¿cachai? Artistas así como de la comuna, pues, ¿cachai? Entonces, tú decís, ah, puta, artista de la comuna, ya, bacán, un escenario de la Muni, estación central, ya, bacán. Vamos, démosle. Llegamos a la cancha. Era un o sea, puta, bacán, yo les mando mucho amor si nos están escuchando en algún momento, pero... No sé, yo sé... Es que eran las mesas del colegio, que las pusieron ahí, de escenario, y subirse esa weá era así como que se movía todo, wey, y en un momento le dije a Jano, weón, ¿dónde nos trajiste, weón? Puta chula. Y... En un momento de tocar, puta, así como, igual así como, mira, ¿para qué estamos con un artista? Esa weá es un golpe en el ego, ¿cachai? Pero esa weá a mí me han enseñado a ser más humilde que la chucha. Me igual a tocar, igual como que hubiéramos tocado en cualquier lado. Lo agradezco, Calete, había gente, ¿cachai? Aplaudiendo. Carlos. Normal que... Carlos. Sí, Carlos, dime. Carlos,
Estamos listos, señoras y señores. Espacial nos está llamando. Bueno, ya, pero cierra la cuestión, pues, Carlos, deja la historia media. Ya, cerrar. Lo cuento después al final del show. Ya. Nos vamos con Espacial en vivo.
Wow. Pasó algo, parece. Amigos, a ver. Volvemos, estamos por acá. La internet parece que nos falló. No. Hoy me pidieron comiendo papas fritas. Pero está bien, hay que compartir. Ahí estamos. ¿Qué tal les pareció espacial? ¿Bien? Estuvo bueno para día viernes en la noche. Podríamos hacer un DJ set un día. No es mala idea. Mover el cuerpo. Para mover el esqueleto en tiempo. En tiempo de movimiento. ¿Qué le pareció, Jimen? Súper bueno. Oye, podríamos hacer revivir a los DJs que llevamos dentro. Hoy sí, viendo la DJ malcriada. Sí. Yo fui DJ Simon. Por eso te digo, revivirlo un poquito. Podría ser algo. Podría mandar una toca ahí. Dark gótica electrónica. No es mala idea. Ella me mandó un punk un rato. Buena, sí. Vamos a cuestionarlo. Oye, ¿Qué pasó con la internet? Del compu. Ay, es que yo lo subí porque pensé que era mi cosa que no estaba sonando, pero era. No, ahora suena impecable. Okay. Lo que pasa es que la plataforma que nosotros ocupamos, que es Yankazam, funciona solamente si tú estás conectado por cable. A ver. Cable LAN. Siempre didáctico, ahora que estamos. Vamos a la cámara. A la cámara 1 aquí. Este tipo de cable. Este tipo de cable, estas cosas que cuando a uno le instalan BTR o cualquier cosa. Que no es de teléfono, ojo. Que no es de teléfono. Se llama RJ45. Este tipo de cable, si uno lo pone en el compu y hace un clic. El cable LAN. Claro, el cable LAN. Este tipo de cable es el que uno tiene que ocupar en Yankazam para poder tener una internet, se llama simétrica, o sea, que entre los altos y los bajos hay un promedio para poder tener tanto el audio como el video de una calidad más o menos decente. Y me acabo de dar cuenta de que hoy día en la tarde, cuando ensayamos con los chicos, uno de los computadores tenía tanto el cable como el Wi-Fi. Entonces, Yankazam empieza a mirar y dice, no, tiene Wi-Fi. No, está mal, aunque tenga el cable. Y me quedo al culo. No. Fuiste tú toda la tarde. No, era solamente, fue hablando solamente los mensajes, porque acuérdate que hicimos una sesión a partir de tu computadora, así que eso no sería algo que afecte. Pero bueno. Así es la cosa. Bueno, oye, me han pedido varias veces el tutorial de Yankazam para invitar, para ayudar a nuestros amigos músicos que todavía están en zonas de cuarentena. Yo creo que podríamos. ¿Por qué no hacemos un seminario baratito? Sí, pues hacemos un seminario. Dejémoslo. La entrada, 3 luquitas. No, dejémoslo en 2 lucas. 2 lucas la entrada. Es que ya me bajé de 5, no puedo. Ya. Ah, es que yo internamente yo me puse un tope de 5 lucas de entrada. Pero podemos dejar los cupones en la página de Amoníaco. Amoníacobanda.com. Pueden entrar a nuestra página y vamos a dejar unos cupones. Y el que nos muestre puede entrar a 2 lucas al seminario y no pagar las 5 de Carlos, que yo soy más baratito. Pero la idea es poder ayudar a los amigos. A ver, en resumen, esto es una plataforma. ¿De dónde es, Carlos? Gringa. Es gringa. Una plataforma
que, a ver, para ser más resumido, es una aplicación que se baja al computador y que se conecta con internet, en el cual yo puedo invitar a un amigo músico que está enrolado, que tiene un correo, que tiene una clave. Entonces yo lo invito. Por ejemplo, yo hago una sesión, Rod García invita a Carlos Vandal. Y Carlos Vandal, ¿qué va a hacer? Ve, yo no sé si parece en la cámara, aquí no me muestro, pero yo estoy arriba de mi batería. Él puede ver mi batería, él puede bajar el volumen, subir el volumen, también puede verificar la, nosotros trabajamos con secuencias, y a la vez yo también puedo regular la voz de Carlos y la guitarra. Entonces, si yo quiero escuchar más fuerte la guitarra, yo mismo de mi sesión puedo subirle el volumen. La idea de esto es igual, estar igual que un estudio de grabación, que cuando tú te pasan un mixer chiquitito, en el cual tú puedes ir regulando esos volúmenes. Y puedes ensayar perfectamente. Ya no hay chinga ni que hoy no llegó, no es muy lejos, o en este caso, en lo que estamos viendo hoy día, estamos en cuarentena. Entonces, es una plataforma, nosotros le hemos hecho mucha publicidad, nunca nos va a llegar un peso de eso, pero la idea es que toda la gente que está lejos puede ensayar, o te da la posibilidad también de generar y hacer música. Antes, los músicos lo que hacían sus pistas, se las mandaban por correo, después las entraban a su software y la leían de una forma. Es más fácil que el músico esté haciendo los acordes o tocando contigo en directo con una latencia cero. Casi cero, sin tocarlo, 0,5. Sí, depende mucho de la internet, sobre todo, y de la interfaz. Claro, la interfaz, ¿tenía una interfaz? ¿La puedes levantar, Carlos, no? ¿O no? La tengo detrás del computador y el cable cortito. Los cables cortitos. La interfaz es como una tarjeta de audio en la cual se conecta el instrumento y este instrumento se va al computador. Y ahí esa señal se va y se comparte. Así que tenido, yo creo que lo podríamos hacer el próximo viernes, ¿te parece, no? El próximo viernes tenemos ya invitados. Ah, tenemos invitados. Pero mira, hagamos una cosa, Rodri, mejor. Hagamos una cosa. Podríamos hacer un mini seminario el subsiguiente, así como el martes. Claro. El martes del viernes. Bueno, te doy al tiro la fecha. Te voy a agendar. ¿Me vas a agendar? Un segundo. Ya. Y esto es ya septiembre. Próximo 4 de septiembre. Van a estar los amigos de Comdas. Van a andar por acá. Y el próximo martes. Eres bien desordenado para dar la programación, Carlos, ¿eh? Ya, voy a empezar de nuevo. Pacha. Vamos. El martes de la próxima semana va a estar Vinzatina y Human Distance. ¿Ya? Aquí, en el programa. En el programa. El viernes de la próxima semana, el 4 de septiembre, va a estar The Comdas. Uh-huh. Y posiblemente algún otro invitado que tengo que andar persiguiendo. Oye, ¿queréis estar en el programa, por favor? ¿Cachai? Vengan al programa. Cuando el programa después sea famoso, todos van a andar detrás. Oh, no, ahí me voy a acordar. Claro. Pero si yo te mando la información. Lo podríamos hacer el 8 de septiembre o el 11 de septiembre. No sé si el 11 de septiembre va el programa. Va a estar toda la luz apagada. Claro. Si es que no hay luz. Yo creo que sí deberíamos hacerlo el 10, el jueves. Claro. Pero bien. ¿Qué te parece? Hay dos alternativas, el 8 de septiembre o el 10. Yo creo que me quedo con el 10. ¿Eh? Entonces hacemos un catastro, ahí enviamos invitaciones, el que se quiere integrar, tres luquitas. Y hacemos un mini curso de Jumpstart. Y si quiere que le cobremos 2 lucas, puede sacar el cupón desde la página de Maniaco. El cupón va a estar escondido en el sitio. Por supuesto. Oculto. De que unos códigos tiene que saber programación para que se lo va a estar el cupón.
Oye, yo sé que te preguntó Carlos hace un rato sobre los artistas como más complicados, más difíciles. Voy a la pregunta más al hueso. No tanto el artista, sino en cuando has tenido menos recursos y más complejo, te han dicho, ¿sabes qué? Hay que hacer esto. Y tú miras los recursos y dices, wow. Y ahí bueno, sí, últimamente ahí sí o sí. Ahí tiene que salir el artista, no sé de dónde, pero para generar algo a tope. Bueno, hay que ser creativo, pero también hay que tener un margen de que tampoco podéis irte así como desprestigiar al músico tampoco. O sea, tenéis que hacer algo acotado, que se puede. Voy a poner un ejemplo. Teníamos que hacer una sesión de fotos para prensa. No había mucho recurso, los cabros no tenían tampoco liquidez para comprar vestuario, entonces yo los escuché y pensaba, y como que me hizo un poco viajar a como el rollo de chicos así en jeans, y como que dije, ya esto es súper fácil y podríamos trabajar como ese concepto y no va a salir tanto, y serigrafiarles la ropa, por ejemplo, que no es algo tan costoso. Ya. Hicimos eso y funcionó súper bien, los cabros quedaron súper contentos. Y aparte que lo difícil no era el tema de que iba a serigrafiar o hacer algo. Cómo hacía es que habían extremos de diferencias de edad. Ya. Yeah. Entonces, igual ahí es complejo porque tenía una persona que es súper grande, estamos hablando de 50 años, a un adolescente de 17 no se va a ver igual. No. Entonces tenía ahí de toda la edad, 17, 20 y tantos, 30 y tantos y 50 y tantos, ¿cachai? Entonces, wow, okay. ¿Cómo los unificaba ahí a todos con ese pequeño presupuesto y que todos se vieran? Entonces yo decía, bueno, pues lo que podemos darle una vuelta, trabajar con la marca que ellos ya tienen, que me parecía que el logo estaba bacán y que estaba todo como muy bien sus nombres, y a serigrafiarles unas chaquetas clásicas de mezclilla con pantalones clásicos, ni siquiera gastados, no, estos dobreros, porque la música que ellos cantaban específicamente es muy de los 80, es muy parecida, por ejemplo, a Valija Diplomática, como esa onda, ¿cachai? Yeah. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo lo llevamos como a esa época, pero que no se vea tan distante? Entonces, ¿qué hicimos en la locación? También tocaba como Socialdemocracia, como ellos tocaban el chico. Y tenía, y los looks son súper buenos en general de ellos. Entonces no había mucho que hacer, pero había sí mucho que hacer con poco presupuesto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sí, a tener las ropas y para la sesión de fotos. Porque siempre hay que locacionar y eso. Y ellos mismos buscaron un lugar donde, porque ellos son de región, y fuimos a la locación nosotros hacia ellos. Entonces ahí te ahorraste un poco más de lucas. Igual era complejo la logística, pero lo hicimos igual. O sea, fui yo con el fotógrafo. Ahí ya no había más gente, ¿cachai? Ahí ya estáis hablando en extremo presupuesto. Y también tenías producciones en las cuales tenías más de 20, 10 personas trabajando. Ahí yo creo que donde radica más la creatividad es cuando tenéis recursos limitados. Así, maravillas con lo poco. Y a veces porque finalmente tú no vas a hacer menos la pega porque es menos dinero. O sea, tienen que hacerlo con la misma profesionalismo. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿cachai? O sea, tenéis que llegar a un resultado óptimo con las lucas que se pueden en ese minuto. Y si el proyecto es bueno también. O sea, también ahí yo me baso en que si el proyecto es bueno, yo me subo igual. O sea, no pasa tanto por las lucas. ¿A qué tipo de banda o artista le diríais que no? O sea, por ejemplo, ¿en qué detalles te fijáis tú para decir ya, sí? Y, o decir, no sé, qué mejor no. La música. Te tiene que gustar así la música. Y no es por gusto propio, porque ustedes saben mis gustos personales, pero mis gustos personales yo no los llevo a mi pega. Entonces yo podría escuchar una banda, por ejemplo, hay una banda de como que de cumbia, cosas así, a mí se me acercó un pequeño en un minuto y trabajamos igual. Pero yo sabía que él después con el cambio de edad no iba a seguir. ¿Me cacháis? Entonces como que esos son los... Porque tú decís, ya, ¿para qué le voy a romper el sueño? Igual lo podía hacer. Pero no era el sueño de él, era el sueño de la gente que lo manejaba. Entonces también era como, ahí tú vas tanteando. Por eso es bueno tener siempre una reunión previa, que para dónde van enfocados. O ayudarlos a enfocarse si van a seguir o es un producto absolutamente desechable.
Yo cuando son muy desechables, hoy día, como que no. Hoy día como que no, antiguamente sí, porque me gustaba, me llamaba la atención, pero hoy día siento que el tiempo es súper importante e impagable. Entonces yo voy a dedicarle tiempo a esa banda o a ese solista, y que no es un día, sino que son semanas, meses, hasta 6 meses de trabajo para sacar una pieza gráfica, ¿cachai? O que suba al escenario en condiciones, porque ahí tengo que plantear movimiento, un coaching de cómo está movido, si toca instrumento o no, pero lo que me interesa es estar desde el día cero. Porque yeah. A mí me pasa que me llegan con los discos listos, y me encantaría poder que, a mí me ha pasado con una sola banda, es que puedo estar desde el día cero que están grabando el disco, ¿cachai? Mm. Y ahí tú vas siendo parte de esta familia que va creciendo. Eso sería lo bueno. Pero mi rollo es la música, y también, a ver, no existe persona fea. Persona descuidada, digo yo. Somos pobres. Hay, ¿cachai? Entonces es que hay que ensalzarnos. Cuando comparan a Ronaldo, se lo comparan cuando era pobre y cuando ahora sí. Y dice, claro, pues ahí no eres feo, solamente eres pobre. Sí, pues. ¿Qué eso pasa? O sea, a ver, aquí estamos hablando de que sí, el presupuesto se puede trabajar, pero es cabrón que tiene súper buena pecha, entonces funciona. Ahora es que, pero insisto, que es muy bueno que tomaran un productor musical bueno, ¿cachai? Como que se gastaran las lucas ahí primero y como trabajar la pieza que van a tocar, ¿me entendí? Y de ahí darle al otro. Pero se puede hacer en paralelo, pero que empiecen desde cero el equipo completo, ¿me entendieron? Que yo sé que es más difícil por el tema de presupuesto. Sí. Pero creo que por ahí va, o sea, un buen productor, un equipo bueno, no esta cosa media artesa que de repente aparece, como que nos creemos que porque la mamá nos dijo que tocáis bien, tocabais tocar bien, pues, no, ¿cachai? Es como, a eso voy. A mí mi mamá me dijo... Un día que estaba tocando en la casa. Suelta la guitarra, por favor. Estaba ensayando así, con todo el corazón. Mal, pues. Y viene mi mamá y me dice: ya, córtala, si nunca voy a ser artista. Oh, y así, no. Se escuchó así unos cristales. Así. Directo al corazón. Oh, directo al corazón. Confesiones. Pero yo me fijo en eso, o sea, chiquillo, yo me fijo en la música porque, por ejemplo, a mí me han llegado con la canción ni siquiera remasterizado, el single, ¿cachai? Me han llegado así como si ni siquiera ha pasado por el estudio, se ha grabado así nomás. Tengo varios ahí en los mails que no los borro porque encuentro como tierno, porque después escucho la pieza como creció después. Cuando pasó por el estudio y es bacán, o sea, ¿cachai? Como que esas cosas. Me da lo mismo si me lo pasan en bruto, pero tú más o menos vais viendo ahí hasta dónde puede llegar, pues vais afinando el oído en el camino, ¿cachai? Porque es un todo, por eso yo le digo, va todo de la mano. Oye, entonces yo quiero puro grabar, oye. ¿Mm? Tenemos un temita ahí que está en preproducción. Ah, sí. Ya está la maqueta. Te la voy a mandar de esto para que la escuches. Sí, pero no tiene voz todavía. No tiene voz ya, todavía. Can, para escuchar. Y bueno, tenemos pensado grabarla durante la pandemia en un cover a una banda que nos gusta mucho. Sí, más o menos. Porque no hay ningún cover grabado a esa banda. Entonces, no pueden decirlo, obvio. No. Ya, después me dicen por interno, sí. Robert no lo deja. No, si ya se sabe, ya si... Roberto no nos deja. Estamos haciendo un cover de los Cure, pero no es una canción tan conocida. O sea, es una canción conocida. ¿Cuál? Yo diría más. Es de una película. Ya sé cuál es. Pero no sé. Hace mucho tiempo que quería hacer esa canción y ahora se están dando las condiciones. Bueno, entonces, ¿cuándo nos vamos? Algo así, ¿no? Cuando el sello dice vamos, vamos a las fronteras, ¿no? Claro. Puta, no voy sí. Ahí hay una historia complicada también con el sello. No. Uy, esa es para otro día. Carlos. Hay que sacar el tejido ahí. Sí, tenemos que juntarnos un Zoom o algo así. Oye, Carlos,
¿Y si te pegáis una vueltecita por el festival? ¿Verdad que íbamos tarde? Nos fuimos en pura conversa y no nos metimos nada al... Íbamos a sapear el festival Poliéster. Estábamos ahora a sapear qué está pasando. Métete a sapear mientras miramos. Pero en Twitch, voy a tener que meterme a Twitch y no sé cómo se mete acá. ¿Cómo te vas a meter a Twitch? Si estamos en Twitch. Oye, por ejemplo, para que no se desanimen, yo les vuelvo a decir, o sea, los cabros, cuando empezó Bowit, la única persona que tenía de fan era su novia, la que lo inspiró para que estuviera vestido como si Stardust y eso, y siempre se dijo que ella gritaba y no había nadie, estaba él ahí tocando para ella. Y oye, qué lindo. Pasó después. Oye, qué linda esta foto, la más linda. Hay un DJ bailando ahí en el Poliéster. ¿Hay un DJ? Sí, está bailando ahí. Sí, pues ahí está la parte de todo lo creepy que hago, extremo de efectos especiales. Wow. Hay harta cosa si uno va pasando por el camino ahí de harto estudio, porque esta cosa también, igual como ustedes que van aprendiendo, van estudiando, uno también va tomando seminarios cada vez que viaja, va creciendo, porque tampoco las tendencias y las técnicas y los materiales van cambiando. Entonces, finalmente, igual uno tiene que estar al día con esto de los materiales, y eso pasa porque los materiales no llegan a Chile, porque América del Sur hay un tema ahí con algunas marcas de productos que nosotros usamos para efectos que no llegan para acá. ¿Sí? Entonces hay un tema de como legislación, así como que varios ahí quisiéramos hacer algo como para que eso cambie, pero cuesta, pero yo creo que no es lejano, en algún minuto pasará. Mira, acá tenía algunos par de discos. A ver. De algunas portadas en las cuales he trabajado, ¿cachai? Que tienes. Ellos, por ejemplo, eran una banda de balada. Que les fue bastante bien, fíjate. Y ellos ganaron hacer estas 1000 copias de este disco. Qué lindo el disco. Y el presupuesto no era alto, si te fijas, o sea, pero igual ahí hubo un tema de vestuario, de locación, una gestión ahí más o menos grande. Tenemos por acá este que ya han visto. Porque esto se mandó a hacer, te fijas, el teclado. Los vestuarios también, los tocados, todo se manda a hacer con diseñadores, por eso depende mucho que te vaya a otro extremo. Se manda a hacer algo a medida, claro. Y otro que es retail nomás. Pero de que se puede, se puede. El tema es que hay que ser creativo también, y también tenemos esta producción, que aquí yo traje el arte completo y es el estilismo. Pero aquí fue igual un trabajo que se hizo, y lo voy a abrir porque... Acá los chicos, yo los hice que al escenario se subieran así vestidos. Al principio como que no se la creían mucho, pero después como que les gustó y subían así al escenario. O sea, yo creo que esa etapa fue súper bonita para ellos. Ahí, para allá. Sí, ahí se ve. Sí, y ahí está la sesión de fotos que se hizo con Osvaldo Lavega. Hoy día está residiendo en Barcelona, haciendo fotos. Y esta foto buenísima. Y a ellos los hice, ahí todo eso que tienen ellos puestos se exportó, ¿cachai? Hubo un trabajo de estilismo, de peluquería, ¿cachai? Hubo un equipo grande trabajando detrás de este disco. Pero son cosas que pasan, o sea, todo depende, por ejemplo, hasta cuánto están dispuestos los músicos a estas bolas que a uno se les ocurre, porque finalmente esto es un trabajo en conjunto. Porque, viste, Rodrigo, para la próxima vamos a tener que maquillarnos más, weón, porque... es que lo que pasa es que cuando Rodrigo se integró a la banda, yo le dije, tú tenés que estar dispuesto a disfrazarte, a maquillarte y todo, porque nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, o sea, lo hemos hecho en varios videos, ¿cachai? Ah, sí, por entonces y la señorita me cortó el pelo. ¿Ah?
Y la señorita me cortó el pelo. Era maquillarme y me cortó el pelo. Sí, pero yo creo que ahí también hay que estar en buen estado físico buscarlo. Esa cuestión también tienes que mantenerla. ¿Cómo es eso? Yo tengo problemas, yo tengo problemas la tiroides. ¿De tiroides? ¿Es real? Es, glandular. ¿Es real? No, estoy guatón, no va de chancho. Ahí te comes las papitas. Ahí te veo, estás comiéndote las papitas todo el rato. Auspiciado por ley. No, pero yo creo que es una cosa de siempre de no abandonarlo uno a lo otro, pero no hagas publicidad gratis, oye. Que pasáis el producto por ahí. Que después voy a mandar un... Oye, mira, acá te mencioné. Noche. Claro. Para que manden unas papas. Voy a todo esto. No sé si... Rodi, yo te conté o no. A ver. ¿Volví a dejar de fumar? Volví a dejar de fumar. Uf. ¿Lo logré ahí? Es que lo que pasa es que yo fumé mucho desde los 14 hasta que me vine a Santiago en 2006, pero yo dejé de fumar el 2009 dejé de fumar. Súper chiquitito. Pero dejé de fumar así, me costó un poco, pero dejé de fumar. Hasta el año pasado, volví a fumar en septiembre, empecé a fumar de nuevo. Después pero no fumaba tanto como fumaba antes, porque cuando fumaba antes me fumaba una cajetilla y media diaria. Mucho. Y cuando empecé a fumar el año pasado, no sé, me fumaba 3 puchos diarios, una cosa así. Entonces tampoco era algo como, oh, estoy fumando de nuevo. Pero nada, onda, hace ya un mes atrás que de nuevo no tengo ninguna gana de fumar. Les cuento porque algunos dicen, no, es que es difícil dejar de fumar, y no, es tan difícil, es cosa de decir, no quiero fumar más, y chao, y se puede, pues, ¿cachai? Yo puedo, y tengo fuerza de voluntad, y ahora voy a engordar de nuevo. Tiene fuerza de voluntad. Es que es como el rebote, o fumáis y eres, entre comillas, delgado, o no fumáis y eres gordo. Oye, ¿cómo se llama el festival? Poliéster. Yo estoy en Twitch. ¿Poliéster? Poliéster Party. Ah, ya, acá lo tengo. Ah, sí, sí, cacho. No están tocando y se mueven. No, me recién poco me invitaron a un festival, pero no sabría decir todavía porque está ahí todavía la cosa. A ver qué pasa. Poliéster Party. A ver, vamos a... Oye, tú hablas y se escucha así como... ¿Yo? Sí. Oye, estamos a... ¿Me echáis la culpa a mí? Estamos a 4 minutos ya. ¿A 4 minutos? Oye, ya son las 11, se nos pasó el... Volando. Pero ¿Te querés quedar un ratito más o tenés que salir? ¿Todos? No, nadie. Claro, vamos a salir. Ahí estamos. Ahí está. No había preguntado porque. Ah, están en vivo ahora. Sí, pues están en vivo. Buena. Sí, porque hacer cosas así está bien. Para que digan que lo apoyamos. Súper. A mí no me ven acá. ¿Quién no te ve? Nadie te ve. Ahí vamos al show. Poliéster Party. Bueno, y aquí en este canal, ¿cómo ven a la gente cuando conversan o algo así? ¿O nadie escribe? ¿Cómo lo moderan? Cuando escriben, tenemos un moderador de. O sea, van cayendo los mensajes y yo los voy lanzando en directo. Igual que la tele. Igual que la tele. La misma cosa. Así que. Vamos a tener que pagar unas publicidades a pegar flyer, oye, para que la gente se empiece a meter al. Sí, oye, no hubo nadie. Antes, no tuvieron como 5 personas. Es que lo que pasa es que después igual queda arriba y lo quiere ver después. Lo ven. Sí, la gente después lo ve. Sí. No, pero entretenido es que hay otras cosas si es viernes, pues andan todos, están paseando por. Yo creo que vamos a tener que cambiar las jueves.
Claro, el día viernes están todos paseando por internet, mirando todas estas cosas que están online. Sí, puede ser los jueves, martes y jueves. No es malo. No, pero sí, mira, estos son experimentos, además para convertir. Está bueno igual, está súper bueno. A los amigos que echamos de menos. Así que pronto volverá el poder abrazarte, no tanto por internet, sino físicamente como antes, de disfrutar de la música, de poder, nosotros más que disfrutar de la música, poder tocar, que es una cosa que ya no sé, no sé cómo describirlo. Yo creo que es como un futbolista que está como lesionado y necesita poder volver a la cancha y tiene que hacerlo de un plan nomás, improperio, pero así que bueno, hemos buscado, nosotros como Amoníaco hemos buscado desde el principio, nosotros desde empezamos en marzo a inventar cualquier cosa por estar ahí en contacto con la gente, y creo que le hemos dado cabida también a otros compañeros músicos, que es la idea, o sea, no quedarnos solamente en lo que es Amoníaco. Así que, Carlitos, ¿nos vamos? Oye, a todo esto espacial se fue. Oh. No, espacial nunca más volvió, para despedirlo como corresponde. No, porque espacial está tocando, pero en vivo está tocando. Siguió pegado tocando. Siguió tocando, no nos va a esperar a nosotros. Espacial es un músico. Bueno, entonces le mandamos un gran saludo a Espacial. Se mandó con mucho cariño, muchas gracias por la oportunidad, me dijo aquí por reinterno. Agradecido por su tiempo. Su tiempo y su música. Y también a ti, Jimé, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Yo sé que fue como súper encima. Y como dice Rodri, es un experimento. Estamos recién partiendo. O sea, habíamos partido antes. Íbamos así, después nos quedamos sin equipo y ahora volvimos y nada, hay que recuperar todo lo que hicimos antes. Claro. Así que todavía estamos en marcha blanca. No, pero gracias a ustedes por la invitación, es todo súper entretenido. Después cuando tengan auspiciadores ahí vamos a nombrando auspiciadores. Claro, por supuesto. Y de verdad, Jimé, te agradecemos porque es un honor para nosotros tener a alguien grande. ¿Ah? Que tenemos la oportunidad de conocer y de considerar amiga. Y siempre con un consejo acertado, profesional, y siempre mirando hacia lo que a nosotros nos haga mejor, tanto como artista y como persona. Y eso te lo agradecemos de corazón, de verdad. Muchas gracias, con todo el cariño, siempre. Ya, pues, aquí estamos para cualquier experimento que ustedes estén ahí gestando. Muchas gracias, qué más fácil. ¡Bravo! ¡Bravo! Nos fue en fin de semana, y a los que nos vieron también, y a los que nos verán pronto, un beso, nos vemos pronto. Oye, redes sociales, antes de que nos vayamos, A ver. Redes sociales, tus redes sociales. Sí, pues síganme en mi IG, jimenamakeup.fx, y todas las preguntas y dudas, lo que tengan, y si quieren hacer un videoclip, ya me pueden escribir y preguntarme lo que quieren por las redes sociales. Ahí están las redes. ¿Correo o teléfono que quieras compartir? Me escriben por el IG, ¿no? ¿Estamos ok? Sí, ahí está todo. O sea, mi contacto está en mi teléfono y está mi email directo. Súper. Y bueno, yo los dejo invitados a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Twitter, Flash Twitch Fish, MySpace, Fotolog, IRC, Messenger. Estamos en todas las víboras, desde ahora estamos en Twitch, marcando tendencias. Que no abran el Fotolog, imagínate. Hoy en día vamos a hacer el experimento si están abiertos los Fotolog todavía. Hagamos el otro día abrí el MySpace y estaba ahí todavía. No, el mío está ahí por ahí todavía. Ya pues, que estén muy bien, chicos, nos vemos. Chao, buenas noches, buen fin de semana, un beso. Gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao.